Vida al plano. A mí me interesa relativamente poco el que se pueda prohibir llamar a algo que un hostelero con toda la buena intención del mundo en Madrid o en Nueva York o en Miami están haciendo o está llamando paella. Aunque luego no responda del todo a la receta tradicional que utilizamos aquí. Lo que me parece más importante que prohibir es dar a conocer y que esta iniciativa sirva para que el mundo entero entienda qué es la paella para los valencianos, cómo cocinamos los valencianos la paella, con qué ingredientes lo hacemos y qué gira, cuál es nuestra cultura, todo lo que ocurre alrededor de esa paella. Si la llamas paella valenciana, le tienes que poner los ingredientes que realmente utilizamos allí. Y si la llamas de paella de marisco o como tú quieras llamarla, pues ya no está siendo infiel, pero si la llaman paella valenciana, para mí sí que está siendo infiel a la receta tradicional. A ver, creo que o sea, ya no solo los chefs, incluso los valencianos se pueden estar súper cabreados porque no le ponen esos ingredientes esenciales o le modifican y le ponen algunos. Entonces, si lo explican y le sacan la denominación de origen, creo que tendrían que poner unos ingredientes que siempre tienen que estar. Me parece muy bien, porque si no le ponen chorizo y eso no es paella, es decir, la paella es si no es arroz con cosas o paella valenciana. Hay veces que te apetece pedirte una paella, ¿no? Y comerte la paella que te comes en casa con tu familia el domingo o con los amigos, ¿no? Y no llegar allí y te pides la paella y ves que se ponen que le han puesto gambas, que le han puesto mejillones, que le han puesto, bueno, un montón de cosas que dices, a ver, esto no es la paella valenciana, ¿vale?